Personas mayores de 50 años acuden a la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 bajo los lineamientos del Ministerio de Salud. En estos días, tanto hoy como mañana, vamos a estar trabajando con el grupo poblacional mayor de 50 años y más, para que toda esa población que aún no ha recibido la vacuna pues pueda acercarse a este lugar y puedan empezar a recibir las vacunas contra el COVID-19. Más de 13.000 vacunas llegaron al municipio para dar cumplimiento a cada una de las etapas. De igual manera, estas jornadas están llegando a varios municipios. Sí, en este momento también Teorama, San Calixto y Acarí, que tiene red de prestación de servicios el Hospital Emiro, también se encuentran haciendo lo propio en la vacunación en estos mismos grupos poblacionales. Ellos también tienen ya una línea telefónica para los pacientes de 40 a 49 años también para que reciban las vacunas respectivas. Y este también se está haciendo barridos en las diferentes veredas, así que motivamos a toda la comunidad de estos municipios para que accedan a la vacunación, para que vayamos protegiéndonos. Es importante saber que a medida que la población se va vacunando, el COVID no va encontrando población susceptible. ¿Qué quiere decir? Población que pueda afectar. Población mayor de 50 años acuden a la jornada de vacunación, donde se resalta la importancia de recibir el biológico contra el coronavirus, pero también la buena organización. La empresa de servicios públicos Expo S.A. también se vinculó con la entrega de botellas de agua a los ciudadanos. Mis hijos me obligaron a que me vacunara y hoy estoy feliz. Y me ha encantado la organización que tienen acá, muy espectacular. Sobre todo que mire, hasta agua le regalan a uno. Pues sabes que yo estaba como escéptico a ponérmela, pero con la entrevista que dio el doctor Pava ayer por televisión, me convenció todo lo que él dijo, porque lo que dijo es, científicamente habló pues, y me convenció y me vine a ponérmela. Claro, gracias a Expo por estos refrigerios que nos dio. Por los hijos, pues uno viene a vacunarse y eso, porque los hijos, pues usted sabe que son los mejores beneficiados, que uno viva todavía y les esté dando buen ejemplo, les esté dando enseñanzas y todo el cuento. Yo quiero dar las gracias, o un Dios se lo pague, por esta agüita, porque agüita para mi gente, dijo Jorge Barón, porque de verdad la esperaba, tenía mucha sed. La jornada de vacunación irá hasta el sábado 5 de junio en Ocaña.